Hola, soy Aushi. Yo soy Paola y venimos a mostrarte los padecimientos de nuestro maltratado planeta Tierra. Acompáñanos por la emisión de CO2 y el calor generado por el uso de las energías no renovables. Nuestra capa de ozono está llenándose de agujeros. Podemos respirar nuestro aire, aunque esté contaminado con el monóxido de carbono que emanan los carros. Nuestras aguas también son contaminadas por los desechos químicos y aguas residuales de las industrias, que son arrojados a los ríos y los mares. Paola, apliquemos supervelocidad. Muy bien, Auchi. El sistema económico impuesto en nuestro planeta genera más problemas que soluciones. Está acabando con nuestro planeta Tierra muy rápidamente. Por eso, Auchi y yo nos hemos unido para cambiar esta desenfrenada carrera de destrucción, haciendo un nuevo modelo de economía no destructiva. Esto es Pauchi. ¡Wow! ¡Qué planeta tan maravilloso! Hola, soy Paoshi. Vengo a ofrecerte la alternativa a tanta destrucción. Una economía ecológicamente activa que cuide la naturaleza, controlando nuestras reservas naturales no renovables, nuestros recursos renovables y mejorando el rendimiento de los recursos, ayudándote a distribuir tus productos, componentes, servicios y materias con utilidad máxima, que circulen en armonía con el planeta, es decir, al natural. Porque la vida es verde. Paoshi quiere unirse contigo. Paoshi Products. Life is green. Hola, soy Aushi. Yo soy Paola y venimos a mostrarte los padecimientos de nuestro maltratado planeta Tierra. Acompáñanos por la emisión de CO2 y el calor generado por el uso de las energías no renovables. Nuestra capa de ozono está llenándose de agujeros. Podemos respirar nuestro aire, aunque esté contaminado con el monóxido de carbono que emanan los carros. Nuestras aguas también son contaminadas por los desechos químicos y aguas residuales de las industrias, que son arrojados a los ríos y los mares. Paola, apliquemos supervelocidad. Muy bien, Auchi. El sistema económico impuesto en nuestro planeta genera más problemas que soluciones. Está acabando con nuestro planeta Tierra muy rápidamente. Por eso, Auchi y yo nos hemos unido para cambiar esta desenfrenada carrera de destrucción, haciendo un nuevo modelo de economía no destructiva. Esto es Paoshi. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué planeta tan maravilloso! Hola, soy Paoshi. Vengo a ofrecerte la alternativa a tanta destrucción. Una economía ecológicamente activa que cuide la naturaleza, controlando nuestras reservas naturales no renovables, nuestros recursos renovables y mejorando el rendimiento de los recursos, ayudándote a distribuir tus productos, componentes, servicios y materias con utilidad máxima, que circulen en armonía con el planeta, es decir, al natural, porque la vida es verde. Paoshi quiere unirse contigo. Paoshi Products. Life is green. Casa Guipuzcoana. Construcción de la época colonial que data de 1734, cuando se estableció la Real Compañía Guipuzcoana, que manejó el comercio entre Venezuela y España en ese periodo. Tuvo lugar tras una orden expedida por el rey Felipe V. La misma fue concedida a comerciantes vascos que pertenecían a la provincia de Guipúzcoa, que tuvo actividad comercial entre 1730 hasta 1785. Esta estaba autorizada para comerciar con las provincias de Cumaná, Margarita y Trinidad, así como para operar en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. La misión esencial de la compañía era eliminar el contrabando. La misma fue tomando poder progresivamente, pero el rápido crecimiento de sus beneficios provocó la insatisfacción de los productores venezolanos y el malestar contra las prácticas monopolísticas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, lo cual estalló en una revuelta encabezada por el hacendado Juan Francisco de León, la que logró que a partir de 1751 se permitiera la participación criolla en la capital de la sociedad. En 1964, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de Venezuela resolvió la declaración de Monumento Nacional, y un año después, el Consejo Municipal del Distrito Federal declaró el edificio Patrimonio Histórico de la ciudad de Caracas. En julio de 1997, el Consejo del Municipio Vargas declaró a la Casa Guipuzcoana como sede del Museo Municipal y Oficina del Patrimonio Cultural y Natural de dicha ciudad, además de la Oficina del Cronista Oficial. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Paoshi TV? Bienvenidos a una nueva ruta con el Bicibus. El día de hoy estamos nuevamente en La Guaira, pero esta vez vamos a hacer un recorrido más largo para darles a conocer un poquito de la costa, un poquito de toda esta mejora que le han hecho a este fabuloso estado en pro de sus ciudadanos y de nosotros los ciclistas. Acompáñenme. Con un recorrido de casi un kilómetro, que comienza en la redoma de Punta de Mulatos y termina en Macuto, justo en el reciente estadio de béisbol, inaugurado el 5 de enero del 2020 para el equipo de Tiburones de La Guaira, es el lugar de encuentro de guaireños, caraqueños y mirandinos. El Malecón de La Guaira, o la Cinta Costera como también se le conoce, es una obra que empezó a trabajarse desde el 2016 por la gobernación de Vargas. La primera etapa fue inaugurada en 2018 y la segunda etapa en diciembre del 2019. Este espacio de 10.000 metros cuadrados permite a más de 100.000 pobladores disfrutar de un ambiente único. Ya estamos en La Guaira, como verán, estamos disfrutando de este paseo maravilloso y el clima que está hoy fantástico. Gracias a los paseos que organiza Bicibus, hoy hacemos la jornada de visitas. Incentivar al ciclismo, a los chamos que están empezando y que tienen su bicicletica guardada, la vamos a reactivar. Hoy estamos de paseo en La Guaira para llegar a Marapa, que es donde vamos a hacer la jornada, para ayudar a todos esos chamos de esas barriadas a sacar esa bicicletica otra vez a la calle, para que vuelvan a tomar la vida que merecen.